Y recuerdo muy bien aquella ocasión en que pues nos hicieron una limpia tremenda con gallinas, la mataron. Imagínense cuántos, no sé, años luz haya viajado para estrellarse. Tener un encendedor con dientes humanos reales. Hola amigos, bienvenidos a otro video en mi canal. El día de hoy tengo algo muy especial y diferente que mostrarles porque ustedes sabrán que me mudé hace poco a otra ciudad. Yo estaba en la ciudad de Guadalajara y ahora estoy en Tijuana. Hasta donde empieza la patria es a donde me fui a vivir y pues me fui a una casa, que es donde me encuentro en este momento, que en cierta forma me han asustado en varias ocasiones. Hemos visto cosas raras, pero hoy no les voy a hablar de los fantasmas ni del miedo. Fíjense que cuando estuve haciendo la mudanza, descubrí que tenía muchísimas cosas que he juntado a lo largo de los años, que me han regalado ustedes, que es el cariño como me lo demuestran, y pues salieron muchas de esas cosas a flote. Entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes todo lo que me han dado o lo que he recolectado o lo que me encontré en el baúl de los recuerdos. Sean ustedes bienvenidos al baúl de mis recuerdos. ¡Qué mamón se ve! Pues imagínense que empezamos a descubrir cosas de hace muchísimos años que nos causaron sorpresa porque no las esperábamos. Desde obsequios de ustedes hasta mis antiguos chalecos que usaba en Extra Normal. Imagínense todo lo que les voy a enseñar el día de hoy en este video. Quiero comenzar por, a lo mejor por las fotos, ¿no? Unas fotos que vamos de lo más atrás a lo más actual. En algún momento, bueno, pues resulta que estudié actuación y todo este tipo de cosas. Siempre me ha gustado la comunicación, la actuación, hacer el ridículo, pues, básicamente. Hace muchos años, en la prepa, hicimos una obra que era El Hombre de la Mancha y yo era Don Quijote de la Mancha, ¿no? Era un musical y, pues, les quiero mostrar algunas fotillos, a ver si no da el charol ahí. Cuando todavía se imprimían las fotografías, entonces, ahí échenle ustedes cuánto tiempo tiene esto, porque antes se acostumbraba a ir a la farmacia o a la tienda de donde te imprimían las fotos y pues las tenías así, ¿no? De esta manera. Ya ahora todo es digital y casi nadie las conserva y por eso se pierde mucho. Pero supuestamente yo era Miguel de Cervantes Saavedra y me empezaba a maquillar frente al público y me convertía en el Hombre de la Mancha. Me acuerdo muy bien de todo esto. Ya tiene algunos años, fue en la prepa, imagínense nada más cuánto tenía, ¿no? Mucho, mucho. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿No? ¿Qué? No me acuerdo, ya olvídenlo. Pero me sabía todas las líneas, imagínense. Era una etapa muy, muy bonita de mi vida. Y la verdad es que gracias a esto y gracias a esta escuela y este maestro fue que a mí me becaron por estar en teatro, porque además estaba de tramoyista, entonces yo era el que llevaba algunos props y cosas que se utilizaban en el escenario, y también era actor, y también era maestro de ceremonias. Entonces fue una etapa pues muy, muy, muy padre de mi vida, que la recuerdo con muchísimo cariño. Tenía pelo largo, bueno, tenía pelo, imagínense. Me encanta porque en muchas ocasiones ustedes quieren que yo esté protegido, ustedes quieren que me vaya bien, que no me hagan daño los espíritus, los fantasmas, los demonios, las entidades de bajo astral. Y por eso, ustedes son tan detallistas y tan lindos que miren todas las protecciones que me regalan. Y se me quedaron ahí algunas. Todas estas son rosarios, escapularios, piedras, cuarzos, medallas de San Benito, ojitos, rosarios. Todo esto son protecciones que ustedes me han regalado. Sí los guardo, sí los conservo. No crean que ahí los aviento y ahí muere. No, aquí están, miren nada más todo esto. Pulseras de ojitos, todo lo que es para, pues para cuidarse las malas vibras. Miren, este me lo regaló un vidente. Protecciones así como el tetragramatón también, que es algo para protegerse de las malas vibras o de los malos espíritus. Es como el nombre de Dios, dicen muchas personas, ¿no? Que es el tetragramatón y muchos lo traen colgado. Yo la verdad es que los guardo, muchos de ellos, los conservo con mucho cariño durante muchos años. Pero así como me regalan cosas de este tipo, también me regalan situaciones, bueno, no situaciones, me obsequian presentes que son un poco fuera de lo común, un poco raros. Hace algún tiempo fui a una presentación que me invitaron a Saltillo, Coahuila, y ahí en Saltillo, en esta Feria del Terror, pues había muchísimos puestos. Me acuerdo que estaba este señor que hace el doblaje de Ryu, el de los pelos, el demonio de los pelos parados acá japonesa. ¿Yu-Gi-Oh?
No, Ryu. Ryu, el de Street Fighter. No. ¿De Death Note? De Death Note, de Death Note. Bueno, el caso es que había muchísima gente de invitados en esta presentación y entre los puestos me regalaron algo muy peculiar, muy extraño. Yo no fumo, pero me regalaron un encendedor. A diferencia de muchos encendedores que ustedes podrán conocer, bueno, pues este yo creo que es único. Miren esto. ¿Ya lo vieron? Es como una encía. Así, lo muestro abierto primero. Aquí está el encendedor. No tiene gas, pero bueno, ahí está. Miren. Y esto, lo que tiene, pues es una encía y son dientes reales de personas. Entonces, imagínense qué perturbador es tener un encendedor con dientes humanos reales. Pero bueno, son de las cosas que me regalan, ¿no? Que esto me lo dieron en Saltillo, Coahuila, también en otra presentación que fui, donde dicen que allá es una zona donde caen muchísimos meteoritos. Y una persona muy amablemente llegó conmigo y me dijo, te voy a regalar un meteorito de los que caen aquí. Me dijo, este es uno, pues, algo grandecito y pues quiero que lo conserves. El peso es bastante considerable. Es un meteorito, imagínense cuántos, no sé, años luz haya viajado para estrellarse contra nuestro planeta y hoy lo puedo tener aquí en mis manos. Esto me lo dieron en Ojuelos, Jalisco. Supuestamente en esta zona han encontrado estas piezas arqueológicas que dicen tienen muchísimos años de antigüedad y que las encuentran enterradas en todo este poblado. Están talladas, son piedras talladas como si fuera de seres alienígenas o extraterrestres que tienen pues muchísimo tiempo que han estado en este lugar enterradas y que pues siguen sacando y sacando y sacando más de estas piedritas que se están encontrando. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? La verdad es que no se los puedo asegurar. No sabría yo decirles si es 100% real. Pero bueno, se agradece mucho el detalle de haberme dado esta piedrita que parece un alienígena. Esto me lo dio un chamán, el chamán Paulino, no sé si lo recuerden. Me lo dio hace algunos años y dice que son como varitas de protección. Son varitas que utilizan los chamanes para indicar la energía, para indicar pues varias situaciones. La verdad es que muchos de estos artículos pues los guardo, mas no los uso. Este cráneo me lo regalaron. Cuando llegamos a los 50 mil suscriptores, hicimos una convivencia en unas alitas. Y bueno, pues algunos de ustedes me llevaron algunos presentes. Una chica, Euni, me llevó este cráneo, que es una veladora que tiene olor como algo plátano con chocolate, no sé, algo así medio exoticón. Pero está interesante volver a hacer otra convivencia, ¿no creen, chicos? Estaría padre, ¿no? Hacer otra convivencia con todos ustedes, ya que llegamos a más del millón. Vamos a planearla. Si les gustaría que hiciéramos una convivencia, escríbanlo aquí en los comentarios y vamos a ver si lo logramos hacer y los invitamos a echar mejor en Guadalajara. ¿O dónde lo hacemos? Aquí en Tijuana, en Guadalajara. Díganos a dónde quieren que hagamos esta convivencia también ahí en los comentarios. Igual la podemos hacer en alguna de sus ciudades, que por cierto, pronto estaré en Jalapa, Veracruz y en Teziutlán, Puebla. También estaré muy pronto con ustedes. Antes me regalaban mucho figuras de ángeles, arcángeles, vírgenes, muchísimas figuras sacras que ustedes me daban. Y bueno, pues también conservo estos que son los arcángeles. Ahí están todos los arcángeles como protección para que pues aquellos lugares a donde yo me acerco no me hagan daño. Cuando fui a Cuba y me puse a investigar un poco sobre esta cultura y esta religión orisha y la santería, a mí me llamó muchísimo la atención y fueron días impresionantes donde estuvimos yendo de uno a otro babalao, conociendo un poco más del sincretismo, de que si un santo católico es uno de los muertos que ellos tienen. Es interesantísima la religión, la verdad. Muchas personas la satanizan, pero en realidad es muy rica su cultura. Bueno, no me voy a meter a detalles de religiones, nada de eso, para nada. Más bien, les quiero mostrar, lo tengo aquí con mucho respeto y mucho cariño, porque esta es mi cajita donde guardo yo mis habanos. A mí, aunque no fumo como tal, me gusta mucho el olor de los
de los puros, de los habanos, y de vez en cuando me gusta prender pues alguno de estos puritos, imagínense nada más, aquí tengo un coiba, pero es como una ofrenda para el santo, porque así lo creen ellos, es una ofrenda, gracias Charlie. Y de este lado tengo algo interesantísimo porque me dieron los collares de orula. No los uso porque yo no profeso esta religión, pero los guardo con mucho cariño y por respeto los tengo aquí, donde está pues con los habanos, que son ofrendas para ellos, para que estén bien. Y también, si pueden echar la mano, que nos echen la mano. Pero miren, tengo este que es el collar, el haché, si no mal recuerdo, como me dijeron. Pero es una pulsera que va en esta parte. Tengo también el collar, que este collar pues debe de ir aquí, obviamente, encima de uno. Pero me dieron algo muy especial, algo que no le dan a cualquiera. Es una protección muy grande, que es esto. Incluso me dijeron que cada vez que lo tuviera en las manos, le diera un poco de bao. Es decir, que le soplara, por así decirlo, con el aliento. Y que lo tallara un poco. Es un caracol que está sellado y que tiene muchísimos... pues cuentas de estas de varios colores, que tienen los colores de orula y tiene otros colores especiales de otros santos, ¿no? Llámese Yemayá, llámese Xangó, llámese Ogún, llámese todos los santos que ellos, pues en los que creen. Y es una protección muy grande que ellos me regalaron allá en Cuba, en una zona que no es precisamente para los turistas, sino que es nada más para los cubanos, que se llama Guanabacoa. Y pues de alguna manera nos metimos hasta esa parte y fueron experiencias muy interesantes. Y recuerdo muy bien aquella ocasión en que pues nos hicieron una limpia tremenda con gallinas, la mataron, hicieron muchas cosas ahí. Y lo más chistoso, eso no pasa en México, pero en Cuba sí. Al final resulta que la gallina que le dan a los santos, que matan, que hacen el sacrificio para los santos, pues después te la comes. Al día siguiente nos la comimos. Aquí por lo regular se tira, pero allá se la comen. Una de las mejores gallinas que he probado en mi vida, ¿eh? Buenísima, además. Este fue mi primer chaleco cuando yo entré a la televisora de la Jusco, como dicen los mamás, cuando entré a Azteca a trabajar. Este fue el primer chaleco y de hecho tú los tenías que comprar porque no te los daba la empresa. Este me lo regaló mi papá una Navidad hace muchos años y por eso lo conservo también, porque me lo dio mi papá. Todavía me acuerdo que se lo pidió a un amigo mío, a Kike Bustos. Me dijo, oye, compra un chaleco, yo se lo quiero regalar en Navidad. Y me lo dio de regalo a mi papá. Y me gustaba muchísimo. Es un poco pesado, tiene muchísimas bolsas. Era muy práctico usar estas cosas. Este detalle de este chaleco era lo que más me gustaba. Cuando había lluvia, tenía su gorrito impermeable para que no te mojaras la cabezota. Eso me gustaba mucho. Este fue el que después utilizamos. ¡Ay, todavía lo tengo! Imagínense nada más cuánto tiempo ha pasado. No huele tanto a guardado, pero poquito. Pero tiene ya muchísimo tiempo esto conmigo. Este era beige nada más, pero este no tenía el gorrito, por eso no me gustaba mucho. Entonces, este era como más del reportero normal, ¿no? De noticias. Este está muy bonito, está muy padre. Tenía sus bolsitas y toda la cosa. Pero no era mi favorito. Mi favorito, miren, aspirinas. ¿Quién sabe cuántos años debe tener ahí? Era para los dolores que de cabeza que me hacían pasar estos putos. No es cierto. Este, en alguna ocasión, yo pensé hacer como una casa del terror. Algún día la voy a hacer, estoy seguro. Algún día voy a hacer una casa del terror. Pero iba a haber un área que era como de exhibición, un área como un lobby, como una especie de museo. Y algún día espero, sí, tener también el museo y quizá pueda exhibir algunas de estas cosas que ustedes me han regalado o que he coleccionado a lo largo del tiempo. Y bueno, pues todas esas cosillas igual, mándenmelas. Miren, este lo iba a exhibir. Alguien se lo puso. Resulta que hice que lo firmaran varios compañeros, pero no terminé de que lo firmaran todos, porque lo iba a enmarcar, lo iba a poner en un cristal y lo iba a tener ahí exhibido también. Este, por aquí está, ¿quién es? Priscila Trejo, un saludo para ella. Estoy, bueno, aquí está el mío, obviamente, el Elefantasma. Por aquí está Crisel Luna, por aquí está Octavio, por aquí está uno de los productores, Charlie. O sea, ahí estaba, todo esto se pensaba exhibir en algún momento
en este pequeño museo que yo estaba montando, pero, pues, ¿qué creen? Me estafaron. Resulta que una persona bastante viva me dijo, ¿sabes qué? Aquí ya tienes el lugar, está maravilloso, una casa abandonada, embrujada, que está terrible. Ya estaba yo haciendo todo el presupuesto, ya estábamos comprando los disfraces para la Casa del Terror, estaba ya montando prácticamente todo, pero resulta que este señor me pidió un adelanto, afortunadamente no fue tanto. Entonces le doy el adelanto como para apartar. Cuando traigo ya todas las cosas, cuando voy a ver ya dónde vamos a instalar varias luces, dónde vamos a dejar disfraces y todo esto, pues resulta que el señor no tenía la autorización de los familiares que eran quienes tenían esta propiedad a su cargo. Entonces el señor me dio largas, se desapareció y nunca más lo volví a ver y me robó dinero. Pero bueno, son gajes del oficio, situaciones que pasan, no pasa nada. Espero en algún momento poderlo hacer y que ustedes puedan ir y visiten tanto el museo como pueda ser esta Casa del Terror a la que le traigo muchísimas ganas desde hace mucho tiempo. También me regalan un poco de arte de ustedes, fan art. Me encanta que me hagan este tipo de detalles. Vean, tengo por ejemplo este cuadro que me lo dieron hace algunos meses de un payaso malévolo, maldito, macabro. ¿Qué tal, eh? ¿A poco no está impresionante este cuadro? A algunas personas les da muchísimo miedo. A mí no me da tanto miedo, pero bueno, hay quien dice, no, está muy raro, me siento mal cuando lo veo, no me gusta. Bueno, hay opiniones de todo tipo, ¿no? Pero para la pintora, ¿cómo se llama? Maggie. Maggie la hizo. Muchas gracias a Maggie. Bueno, este de Humberto Garza, que ustedes ya han visto estas litografías, que son parte del arte que tienen las playeras que tengo a la venta, que este es el zombie y soy yo. Humberto Garza las diseña, es un artista muy bueno de Monterrey. Y miren nada más qué bonito. También el alien que estaba allá atrás es de él y el payaso maldito de las playeras, bueno, pues también es de él. A mí me encanta todo este tipo de cosas. Y bueno, pues la Catrina que está allá atrás, es una Catrina, pues sí, me la paso. Ahí va Charlie por la Catrina. Esta Catrina a mí me encanta. Me la regaló Julio, un artista que, bueno, vean nada más la calidad de este trabajo. La verdad es que está increíble, parece que te observa, parece que te ve. Los ojos son impresionantes, pareciera de una persona, de una mujer, pues muy guapa, ¿no? Aparentemente, con unas facciones y una mirada penetrante. Esta estuvo exhibida en el Museo de la Catrina en Saltillo y en otros lugares, y bueno, pues él me hizo el favor de regalármela. Me encanta esta máscara. ¿A poco? ¿Cómo me veo de Catrina, chiquitos? Hola, ¿qué tal, chiquito? Bienvenido a un video más. No, ahí está. Uno de tantos objetos que ustedes me han hecho el gran favor de regalarme. Y yo con gusto, pues ya ven que sí los guardo y que aquí los tengo todos ellos. Vamos a regresarlo a su lugar. Muchas gracias, Charlie. Y estoy seguro de que si encuentro más cosas, porque estoy seguro de que tengo muchísimo, muchísimo más que mostrarles, pero si lo encuentro, se los voy a mostrar en una segunda versión de este video. Mientras tanto, yo creo que ya vimos demasiadas cosas por esta ocasión y en este video. Yo les agradezco muchísimo por haberme acompañado en este video. Gracias a Charlie, que me estuvo ayudando aquí. Gracias también al Mitch. Gracias a Leo. Gracias a Callis, que estuvieron por acá apoyando para grabar este video. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto. Oye, la mudanza la hicimos todos, ¿eh? ¡Ay, dime! ¿Quién hizo la mudanza, amor? Pues fuiste más tú. Tú empacaste en bolsas y nosotros acomodamos todo. Ah, bueno, ustedes empacaron. O sea, no, yo empaqué todo porque él estaba... Ya se están peleando aquí de quién hizo la mudanza. O sea, qué pedo. Pero la realidad es que yo estuve embolsando todas las cosas que llegaron aquí. No, porque estaba... Y ya después las pasa... Ah, por la muela, ¿va? Ah, sí, cierto, fuiste tú entonces. No estoy muy Pedrito sola contando estas cosas. No, me estoy yendo como velado de Pedrito Sola, porque ya de pronto con Helm.